Bueno, ya que estamos en modo papa completamente, ¿no? En estos días y con gran expectativa y analizando la visita de su santidad desde todos los ángulos, desde el ángulo desde la organización hasta el doctrinario, tenemos por supuesto a nuestra propia hija pródiga, quien le damos la bienvenida a Fátima Saldonit, que bueno, el papa nos la robó y el papa nos la devuelve, ¿verdad, Fátima? Gracias por estar con nosotros, bienvenida otra vez pues a tu casa. Vienes a contarnos de un viaje muy, muy especial que vas a realizar pues con TV Perú como el canal pues oficial de la visita del Papa Francisco. Sí, Enrique, bueno, muy emocionada, primero por la elección de ser una de las periodistas peruanas que va a estar en esta gira papal. Es todo un tema de protocolos, uh-huh. Los medios postulan a sus periodistas y los periodistas pasamos por una serie de rigurosos exámenes que van realizando la misma gente de protocolo del Vaticano y finalmente sale la lista oficial. Y cuéntame brevemente, ¿qué tipo de exámenes han sido estos? Generalmente ven el tema de la trayectoria, el compromiso que tengas con tu medio, que te seas un profesional que siempre ha cumplido bien como que el deber, debido a que el vuelo papal van entre 50 y 70 periodistas de los 5 continentes. Y estos periodistas son denominados los BAMPs, ¿no? Se llaman así porque significa la prensa acreditada por el Vaticano, en ¿no? inglés. Exacto. Ahora, ¿cómo va a ser el circuito? Porque lo que tú vas a hacer en realidad es una suerte de vuelta al mundo en muy pocos días. Sí, sí. Te vas ahora al Vaticano. Así es, hacemos un viaje comercial, Lima-Roma. Llego a Roma el día viernes, en la noche estoy llegando el viernes 12. El sábado 13 a las 10 de la mañana empieza el tema de las acreditaciones, que es una identificación que tienes que te da acceso absolutamente a todos los lugares, ¿no? Es uno de los privilegios que tienen los BAMPs, los que viajan con el Papa. Luego de eso, el domingo hay una serie de reuniones, el sábado también por la tarde. En el Vaticano. En el Vaticano. Sobre todo, cómo es el tema del protocolo, que son muy estrictos, tanto cómo va a ser en el avión, cómo va a ser cada una de las actividades, porque al ser 70 periodistas, no todos los periodistas podemos acceder a todas las actividades en todos los lugares a donde llegue el Papa. Lo cual es pedir un imposible a un grupo de periodistas, así que realmente tienen que estar muy informados de... Todos hemos postulado a todas las actividades, entonces hacemos primero... Hay sorteos. Sí, se va estableciendo. Primero, cuando te sientas en el avión del Papa, cada periodista tiene un asiento asignado por el Vaticano. Generalmente los camarógrafos y fotógrafos se ponen al lado de las ventanas por el tema de la luz para tomar la mejor foto o la mejor toma. El Papa Francisco suele acercarse a cada uno de los periodistas y es este momento mágico, místico, donde cada periodista pues le habla de su familia o le habla del medio al que pertenece o le pide algún favor sobre alguien que está muy enfermo y que uno necesita que le dé su bendición. Y viene otra parte muy emotiva donde cada país le va entregando un regalo característico, cada periodista que lo representa, al Papa Francisco, ¿no? Hay un montón de imágenes, de repente él poniéndose el gorro de charro entregado por los mexicanos, ¿no? Es el vuelo que va del Vaticano a Santiago. Exacto, es este que hacemos Roma, Santiago, luego en Santiago vamos a hacer el primer día, Santiago, Temuco, Iquique. Nosotros vamos en el vuelo papal, subimos y bajamos con él y luego hay una movilidad especial que nos va trasladando detrás de él, a todos los lugares a los que llegue. Y luego de eso hacemos la ruta igual con él de Lima, Puerto Maldonado, Trujillo, Trujillo-Lima y luego tenemos que regresar de Lima hasta Roma porque justamente en ese vuelo es donde da la conferencia más importante del resumen de lo que ha sido durante la el gira, vuelo. Durante también. El vuelo, ¿no? Más o menos es muy interesante porque... Ahí es donde le hacen las preguntas a boca de jarro al Papa. Claro, lo que pasa es que antes se le hacía al inicio de la gira y un poco que las respuestas iban opacando la gira. Entonces hay problemas fundamentales tanto en Chile como el Perú. En nuestro caso, el Trujillo ha sido elegido por el tema de todo lo que se pasó con el Niño Costero, un tema que está preocupando mucho a la prensa internacional y nos van preguntando, porque hemos hecho un grupo de WhatsApp de los BAMPs para estar conectados, es por ejemplo lo que está pasando en Puerto Maldonado, ¿no? Hay una necesidad de información de la prensa extranjera de conocer por qué el Papa Francisco ha elegido el tema ambiental, el tema interés especial de él, de trata de personas, ¿no? La explotación infantil y todo lo que se está viviendo, que alguno, ayer hablaba con un periodista y me decía, cuando yo leo las crónicas sobre lo que pasa en Puerto Maldonado, uno dice, esto puede ser el infierno. Donde, ¿no? donde se concentra la miseria de nuestro país y que muchas veces, lamentablemente, la misma prensa no da la importancia que se debería.
es avergüenza un poco, ¿no? En ese caso, que el Papa, ¿no? Escoja especialmente ese punto para visitar. ¿Vas a estar enviando despachos permanentes, envíos permanentes? ¿Qué puede esperar el televidente de TV Perú y la cobertura que vas a llevar a cabo? Bueno, viajo con Miguel Ángel Huamán, uno de los mejores camarógrafos que tenemos en prensa. Uh-huh. Y por un lado, TV Perú es la señal oficial de lo que va a ser la visita del Papa. Y todos los canales nacionales e internacionales se van a colgar de nuestra uh-huh. señal. Vamos a tener un equipo. Vamos a tener señal en vivo. Vamos a tener señal en vivo. Tenemos no, los vuelos, claro, pero claro, mientras estén pero en los tierra. Vuelos, allá, sí. Sí, vamos a estar muy uh-huh. comunicados, porque un poco la idea del viaje de los BAMS, o sea, de los periodistas que vamos en el vuelo papal, es que la gente sepa qué está sucediendo, aquello que no puedes ver en la transmisión oficial uh-huh. del que ya está en el lugar, ¿no? Uh-huh. Un poco es contar quién es el Papa Francisco, por qué tiene esta cercanía con la gente y por supuesto que es uno de los grandes líderes mundiales, ¿no? Entonces uno se enfrenta periodísticamente y profesionalmente a este personaje que es querido por uh-huh. muchos y que siempre está rompiendo el protocolo, porque tú sabes que ASI Prensa se encarga de tener los discursos, las homilías del Santo Padre, pero nos dicen, atención, porque a veces habla un español italiano uh-huh, y nos va cambiando uh-huh. ciertas palabras y vamos a enviarles con 2 minutos de retraso lo claro. que va a ser la sumilidad. Hay que estar muy, muy, muy pendiente para poder reaccionar. Dos últimas. Una es, tú eres una mujer de fe y te has preparado muchísimo para esto además de lo que ya sabías y de lo que ya habías estudiado. ¿Qué has descubierto del Papa Francisco que te ha tocado especialmente, que te ha llamado la atención? Su liderazgo, ¿no? Uh-huh. El Papa Francisco fue elegido el cardenal Bergoglio, por ejemplo, el 13 de marzo del 2013 en una Argentina convulsionada espiritualmente, donde mucha gente ya no creía en la Iglesia Católica y estaba migrando a otras uh-huh. religiones. Y cuando llega el Papa Francisco, es como que muchos dicen, voltean a verlo y dicen, esta es mi religión, esto uh-huh. soy yo, esto es mi esencia. Creo que una de las cosas que está logrando el Papa Francisco es que la gente regrese a ese origen, a eso que necesitan. Yo debo confesarte, Enrique, que en estos últimos días no puedo dejar de sobrecogerme y de estar muy emocionada. La uh-huh. gente que se entera que viajo y que voy a estar con el Papa Francisco viene hacia mí a pedirme muchos favores uh-huh. espirituales, como si yo, tú me entiendes, uh-huh, claro, pudiera hacerlo. Claro. Y humildemente uh-huh. me pongo al servicio y disposición de todos, pero no deja de conmoverte. Tengo niños con cáncer, uh-huh. tengo madres que no pueden tener hijos, tengo familias a punto de destruirse. Entonces, creo que el Papa Francisco está empezando a obrar en cada uno de los periodistas cuando alguien viene y te dice, por favor, cuéntale mi caso. Y hay una parte de tu comentario que es muy importante, en el sentido que dices, en un momento de repente en el cual la vida política nos presenta tantas complicaciones, ¿no? La estructura social misma, ¿no? Presenta tantos desafíos. Muchos vuelven a otra vez a estructuras como las de la fe, las de que sencillamente pues han cumplido siempre un rol relevante claro. para buena parte de la comunidad. Porque justamente lo que dices también es importante, Enrique. Mucha gente, cuando teníamos todo este movimiento social, político, decían, el Papa no viene. Y el Papa justamente llega a los lugares donde más se le necesita, donde hay más conflicto, donde hay más problema y donde es el momento de estar unidos por la esperanza. Nos tenemos que ir porque tenemos muchos temas terrenales que tratar esta mañana, pero dime una pregunta que le vas a hacer al Papa, por favor. Bueno, creo que hay temas muy importantes, ¿no? Uh-huh. Lo primero es sobre la corrupción. El Papa uh-huh. Francisco se ha pronunciado y se ha manifestado en diversos documentos que están al alcance de todos uh-huh. en la página del Vaticano, pero sí es un poco lo que me interesa saber es cómo empezamos de cero, cómo uh-huh. empezamos a mirar el futuro, no para nosotros, que ya estamos viviendo esto, sino para las futuras generaciones, ¿no? Muy bien. Y de repente por ahí una encíclica uh-huh. sea totalmente sobre la corrupción. Uh-huh. Estamos seguros que los televidentes de TV Perú van a poder disfrutar una fantástica transmisión, conociendo tu profesionalismo y tu dedicación, y además estamos muy felices personalmente por ti, por lo que va a ser esta experiencia. Gracias. Gracias a todos mis compañeros de TV Perú, uh-huh. porque tengo un apoyo impresionante para poder lograr este viaje, este cometido, como siempre les digo, recen por mí también, como dice el Papa Francisco. Un fabuloso viaje, vas a trabajar un montón, pero sin duda va a ser una gran experiencia. Gracias, Fátima, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Tenemos una de mañana súper interesante, hemos comenzado con Fátima, pero vamos a seguir, les cuento, con Beatriz Merino y Jorge del Castillo, que son nuestros siguientes invitados. Ya volvemos.